Pero tenemos que pasar a la siguiente ponencia porque si no, pues el seminario acumulando retrasos nos llevaría a la noche de hoy, ¿no? Entonces tenemos que pasar a la siguiente. La siguiente ponencia es la única que vamos a hacer en remoto. Cristina Vilaplana de la Universidad de Murcia, pero sí está Roberto Nuño, que ha sido el comentarista, el revisor de la ponencia del paper presentado. Roberto Nuño es el director de Deusto Business School Health y va a hacer una breve exposición antes de dar la palabra a Cristina Vilaplana. Muy bien, pues gracias Iñaki. Y nada, quería comenzar agradeciendo a la Fundación MAFRE por la confianza y por continuar apostando por la línea de trabajo de Genomics, ¿no? Y para introducir esta ponencia, pues yo creo que nada mejor que lo que ha comentado el director general de la Fundación cuando abría la sesión, que ha hablado de que la Fundación MAFRE tiene una mirada positiva del cambio demográfico. Pues en esta ponencia lo que vamos a ver es que una mirada positiva propicia el cambio demográfico, que creo que es un juego de palabras, pero muy, muy potente, o dicho de otro modo, que el optimismo propicia la longevidad. Y no solo eso, vamos a trabajar con un constructo, que le voy a dejar a Cristina que lo explique mejor, que se llama el optimismo de la longevidad, y cómo Cristina, junto con Joan Costa, han conseguido desgranar los efectos en el ámbito de la salud y las finanzas, ¿no? Así su ponencia se llama Optimismo de la longevidad, efectos en los ámbitos de la salud y las finanzas. Y ya le veo que está ahí Cristina conectada. Cristina es profesora de la Universidad de Murcia, es economista de la salud. Y Joan Costa Font, que es el otro coautor, está en la London School of Economics. No me detengo en sus currículum, que darían para bastante. Así que le cedo la palabra a Cristina y luego procederé a los comentarios. Cuando quieras, Cristina. Muy bien, muchas gracias. Agradezco a la Fundación MAFRE la posibilidad de presentar este trabajo y también hacerlo online debido a circunstancias familiares y personales. Bien, me gustaría empezar haciendo una mención a los dos puntos principales de este trabajo, que es una medida del sesgo de supervivencia utilizando datos individuales y la implementación también de una estrategia de variables instrumentales para determinar el efecto de este sesgo de supervivencia sobre las decisiones financieras y de salud. Si hacemos un repaso a la literatura de este ámbito, observamos que ya en los años 60 se utilizaban modelos de expectativas subjetivas, las cuales se iban actualizando, incorporando información objetiva. Y también señalar el resultado de que las expectativas subjetivas de las cohortes más jóvenes infraestimaban la esperanza de vida, mientras que las de edad más avanzada sobreestimaban esta esperanza. Hay trabajos reseñables que muestran el efecto de las expectativas subjetivas de supervivencia, es decir, cuánto uno cree que va a vivir, sobre las decisiones de jubilación, composición de cartera de activos, educación, emigración, ahorros e incluso ser fumador. De hecho, estas expectativas subjetivas de supervivencia incorporan aspectos que verdaderamente son relevantes, como variables relacionadas con enfermedades de los padres, características genéticas, experiencias acumuladas a lo largo de la vida y también el hecho de saber, por ejemplo, qué hábitos de vida poco saludables en un futuro pueden conllevar consecuencias perjudiciales sobre la calidad de vida y la salud. Sin embargo, la comparación entre expectativas objetivas y subjetivas es un ámbito bastante más reducido por lo difícil que entraña esta comparación. Hay artículos que han mostrado que estas expectativas subjetivas muestran efectos significativos sobre el consumo de activos no duraderos, sobre comportamientos de sobreahorro o desahorro, o también comportamientos muy conservativos en el ámbito de los ahorros. Lo que nosotros nos motivó fue hacer un paso más. Si ya se ha estudiado lo que son las expectativas objetivas dadas por las tablas actuariales y las subjetivas, las declaraciones individuales sobre la expectativa de vida, y si medimos la diferencia entre ambas
Y si medimos ese sesgo y calificamos a los individuos como individuos con sesgo optimista o individuos con sesgo pesimista. Hay dos trabajos, el de Bisonell, de Palonia y Novak, que han abordado este tema, pero lo han hecho con datos de Estados Unidos. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar datos de una encuesta europea con 9 países europeos analizados en el periodo de 2004 a 2015, luego es un horizonte bastante amplio. Dividimos el trabajo en dos partes, la primera sobre el sesgo de supervivencia y la segunda sobre el efecto en comportamientos de salud y comportamientos financieros. Como he dicho, tenemos una encuesta, que es la encuesta sobre salud, envejecimiento y jubilación en Europa para el periodo 2004-2015. Incorporamos como característica novedosa no solo el cuestionario principal que van declarando los individuos en cada ola, sino también el cuestionario del final de la vida, que en este caso es respondido por un entrevistado proxy que revela características sobre el estado de salud, los comportamientos y la edad verdadera en el momento de la defunción. Tomamos como punto de partida la expectativa subjetiva de supervivencia, que es la probabilidad de llegar a una edad T en un momento determinado. Por ejemplo, a los que tienen entre 70 y 74 años se les pregunta sobre su probabilidad de llegar a 85 años, a los que tienen entre 85 y 89 años se les pregunta sobre la probabilidad de llegar a 100 años. Se considera aquellos individuos que responden al menos o participan al menos en dos olas para poder así determinar si continúan vivos o no. Esto evidentemente implica una reducción del tamaño de la muestra, aunque aún así es muy numerosa, 67.860 individuos que están vivos, 2.040 que han fallecido. De todas formas, en posteriores análisis de robustez se corrobora que las conclusiones fundamentales no varían si se tiene en cuenta aquellos individuos que no han sido seguidos a lo largo de todas las olas. Como es de esperar, la expectativa subjetiva de supervivencia disminuye a medida que aumenta la edad y observamos este comportamiento para todas las olas de la encuesta. A continuación, lo que hacemos es utilizar un modelo de duración de Jenkins que inicialmente se planteó para la decisión de jubilarse o no jubilarse, que nosotros trasladamos para la decisión de supervivencia o no supervivencia, como una variable binaria que toma el valor cero si el individuo continúa vivo al final del periodo o uno si ha fallecido. Utilizamos distintas funciones de ajuste, exponencial, Gompers, Weibull, log normal y log logística, introduciendo variables sociodemográficas, edad, sexo, educación, relación con la actividad económica, nivel de ingresos, también variables relacionadas con los contactos con el sistema sanitario, enfermedades declaradas, y de esta forma obtenemos una medición de la expectativa objetiva de supervivencia. Luego, teniendo en cuenta esta información, ¿cuál sería nuestra predicción del horizonte de vida de la persona? Lo que haremos a continuación será compararla con la expectativa subjetiva a la que ha declarado el individuo y calcular la diferencia. Pero antes de nada, observamos en esta tabla aquellas variables que son más relevantes a la hora de determinar la probabilidad de no sobrevivir. El riesgo de no sobrevivir observamos que aumenta en 2,5 en el caso de padecer cáncer, también aumenta significativamente en accidente cerebrovascular, tener diabetes, en hábitos de vida poco saludables, hábitos de vida sedentarios, ser fumador o haber sido fumador, y para aquellos individuos que tienen solamente educación primaria o menos. Comparando la expectativa objetiva de supervivencia, que es la línea continua, con la subjetiva, que es la línea que tiene círculos, observamos que únicamente para aquellos individuos más jóvenes, esta encuesta solo se realiza a partir de los 50 años, para aquellos en los primeros años de la década de los 50, tenemos una expectativa objetiva superior a la subjetiva. En todos los demás casos, las expectativas subjetivas se encuentran por encima y observamos que la diferencia aumenta a medida que el individuo va cumpliendo años. Y también significativamente este gap, esta brecha entre expectativas subjetivas y objetivas es mayor para la submuestra de aquellos que han fallecido respecto a los supervivientes. A continuación nos planteamos, bien, ¿podríamos ya analizar el efecto del sesgo de supervivencia sobre los comportamientos? Pues no, porque todavía podríamos estar expuestos a un problema de endogeneidad. Este problema de endogeneidad se ejemplifica, pues un individuo muy optimista puede decir contratar un plan de jubilación porque espera vivir muchos años y quiere tener una jubilación feliz, pero también es muy probable que esta situación le permita tener acceso pues, a una atención sanitaria más cómoda, a un plan de salud privado, y esto a su vez aumenta sus expectativas de, como en caso de necesitarlo, voy a estar
médicamente mejor, más atendido, viviré más años. Luego tendríamos un problema de causalidad reversa. Para evitar este problema, lo que vamos a hacer es utilizar variables instrumentales. Variables instrumentales que pueden estar influyendo sobre la expectativa sesgada de supervivencia, pero no sobre los comportamientos o decisiones financieras. Estas variables van a estar relacionadas con la situación de los padres, si están fallecidos o están vivos, y en caso de haber fallecido, la edad de fallecimiento. Existe literatura previa que muestra el impacto que tiene sobre las expectativas subjetivas el hecho de que un progenitor haya fallecido, y por otra parte también pueden existir enfermedades que incidan de forma positiva en que el hijo desarrolle las mismas en un futuro. De tal manera que estimamos esta primera ecuación, obtenemos los variables predichos y ya con estos variables predichos del sesgo de supervivencia podemos analizar el efecto sobre nuestros indicadores. En primer lugar, tenemos indicadores de estilo de vida. Para cada caso se muestra el efecto en puntos porcentuales, por ejemplo, un aumento de la desviación estándar en expectativas optimistas disminuye la probabilidad de ser fumador en 13 puntos porcentuales, aunque es más relevante verlo en términos de porcentaje respecto a la probabilidad media. Disminuye la probabilidad de ser fumador en un 48%. Lo mismo la probabilidad de ser bebedor habitual, un 71%. Y también la probabilidad de tener un hábito de vida sedentario, menos 211%. Por el contrario, el aumento de las expectativas pesimistas, que está señalado en rojo, tiene el efecto contrario, aunque no de la misma magnitud. Por lo tanto, vemos que expectativas positivas y negativas, optimistas o pesimistas, no son simétricas. Las expectativas pesimistas aumentan un 28% la probabilidad de beber de forma frecuente y un 130% el hábito de vida sedentario. También observamos que el hecho de tener una expectativa positiva de supervivencia aumenta la probabilidad un 47% de tener un peso dentro de lo que el índice de masa corporal revela como peso normal y disminuye el 46% la probabilidad de tener sobrepeso. Incluso observamos efectos positivos sobre los test de memoria que se realizan en la encuesta y sobre el test de fuerza de la mano que se considera como un predictor de la fragilidad. En relación a las variables financieras, observamos que el aumento de las expectativas optimistas está relacionado con una disminución de los ahorros en cuentas corrientes o depósitos, 18%, en acciones cotizables en bolsa, 37%, y también en fondos de inversión que tienen una parte variable, o todo variable, o mitad variable, parte fija. Por el contrario, las expectativas optimistas se encuentran con un efecto significativo sobre la deuda pública, 45%, los fondos de inversión y fundamentalmente fondos de inversión de renta fija, 52%. En rosa estarían señalados aquellos valores más reseñables para el caso de expectativas pesimistas. Observamos también un aumento de los planes de pensiones, 69% en el caso de expectativas optimistas, y de hipotecas o deudas, 35% y 38%. Sin embargo, contratación de planes de seguro de vida, 50% cuando hay un aumento de las expectativas pesimistas, y muy reseñable es la disminución de casi del 7% en el total de la riqueza financiera. En relación al patrón de asunción de riesgos, observamos en el caso de individuos optimistas un 83% en la probabilidad de tomar un riesgo promedio con la expectativa de obtener un riesgo por encima del promedio, y en el caso de las expectativas pesimistas un aumento del 17% en la probabilidad de no asumir ningún riesgo financiero. ¿Qué mecanismos pueden actuar para incidir sobre estas expectativas pesimistas u optimistas? Pues por una parte, en el caso de los hábitos de vida, los contactos sociales. Observamos que hay una relación muy significativa y positiva entre expectativas optimistas y un aumento de los contactos sociales, 38%. Y por otra parte, lo que se llama locus of control, el hecho de considerar que una situación está en los márgenes de control o fuera de control. Las expectativas optimistas están relacionadas con un aumento de la probabilidad de aquellas situaciones que están dentro de los márgenes de control, mientras que las expectativas pesimistas se relacionan 194% de probabilidad de aumento de considerar que a menudo un individuo siente que las situaciones le desbordan. En relación a las principales conclusiones, además de que los efectos no son simétricos, me gustaría señalar que las expectativas optimistas refuerzan los comportamientos preventivos en el ámbito de la salud. Se ha
observado en la literatura que hay individuos a los cuales se le ha diagnosticado una enfermedad crónica y que infraestiman el hecho de no cumplir con el patrón de tratamiento prescrito. Esta falta de adherencia tiene luego efectos muy adversos. Bien, se debería potenciar que las expectativas optimistas deben cumplir o deben ir asociadas a un incremento de estos tratamientos prescritos o adherencia a los tratamientos. Y respecto al comportamiento financiero, observamos una clara disyuntiva entre expectativas optimistas y valores de renta fija y expectativas más pesimistas y o tener más dinero líquido en la cuenta o valores de renta variable, aunque con una salvedad o una llamada de atención sobre las probabilidades de no estar preparado lo suficiente en la jubilación debido a esa tendencia al decrecimiento de la riqueza asociada a las expectativas pesimistas. Bien, espero haberme ceñido el tiempo. Muchas gracias por su atención y eso ha sido todo. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Felicitaros por el trabajo, a mí me parece un trabajo colosal, un Gracias. trabajo en esta línea desde la óptica de la psicología. Hace un par de años fue portada en todos los medios a nivel global y yo creo que confirmáis desde la óptica de la economía de la salud el impacto, ¿no? De ese sesgo optimista sobre la longevidad y sobre una serie de patrones de vida y hábitos incluso de consumo financiero o de ahorro. A mí me parece muy importante, ¿no? Esa consolidación de interdisciplinar de conocimiento entre la psicología y la economía. El trabajo que os citaba es un trabajo que se hizo publicó en 2019 por el grupo de Levina-Lee, que confirmaba que un 15%. O sea, las personas más optimistas tenían una probabilidad superior en un 15% de alcanzar los 85 años de edad, ¿no? Y hay también bastante trabajo en esa línea, diríamos, del optimismo psicológico, siguiendo un poco las definiciones de Seligman, de que el ser optimista no solo garantiza una mayor o propicia una mayor longevidad, sino mejores resultados de salud, mejores la asunción de estilos de vida más saludables, el tener una mayor capacidad de control, que creo que también has mencionado, incluso menor estrés y mayor resiliencia, ¿no? Me parece que el constructo que habéis trabajado, este de este sesgo optimista, lo habéis hecho de una forma además muy, muy innovadora y muy potente, y las conclusiones no las voy a volver a subrayar, pero para cualquiera que esté ahora mismo diseñando políticas de salud, el pensar que el optimismo o ese sesgo optimista puede influir en una reducción del 200% del sedentarismo, pues es una conclusión, pues yo creo que para reflexionar, ¿no? Tanto desde las políticas de salud pública como las políticas de protección frente a riesgos económicos o de ahorro, etcétera, que algo que está en la agenda política actual y que hemos visto en las anteriores ponencias su relevancia, ¿no? Y creo que también es muy interesante la reflexión un poco más en el plano social y de las ideas, ¿no? Porque el optimismo y la actitud positiva es algo que se puede enseñar, se puede educar, se puede adoptar como una visión desde el plano político. Sin embargo, estamos todavía en posiciones muchas veces que las élites intelectuales vilipendian el concepto de optimismo, ¿no? Hay muchas visiones que recelan de estos conceptos en el sentido de que están muy ligadas a la libertad individual, ¿no? Incluso los propios medios de comunicación, y lo hemos visto con la pandemia, están más cómodos con mensajes más fatalistas que aquellos que alimentan una visión optimista, ¿no? Por tanto, yo creo que es un momento, ¿no?, de propiciar esas visiones mucho más positivas, porque vemos que además esas visiones positivas recalan en las actitudes, en los comportamientos a lo largo de toda la vida, que creo que es algo muy, muy importante del trabajo, ¿no? Esto no habéis mirado momentos muy concretos, sino que se ve toda una trayectoria y se ven distintas oleadas. Y por tanto, yo creo que las implicaciones son muy relevantes, tanto desde, como ya decía, desde la óptica de salud, incluso has mencionado temas de prácticas preventivas, adherencia al tratamiento, o sea, cosas muy inmediatas y muy tangibles, como desde el ámbito de las finanzas, que también esa confianza en el ahorro a largo plazo y además en productos de bajo riesgo es también, yo creo, muy relevante.
Y nada, volver a felicitaros. Y yo simplemente te quería trasladar una pequeña duda, algo has mencionado. Si habéis profundizado un poco más sobre cuáles son las características socioeconómicas y sociodemográficas de estas personas con ese sesgo optimista. Si nos puedes ampliar un poco la información en eso. Tenemos que ser muy bien. Tenemos que ser muy rápidos en la respuesta. El tiempo estaba tasado. Hay un reloj que nos lo recuerda y todos los participantes sabían que se contaba con esos 25 minutos, con lo cual tienes un minuto para poder responder a esta pregunta. Perfecto. Pues hemos constatado diferencias significativas geográficamente. En este sentido, España e Italia, de los 9 países, son los más optimistas, Bélgica y Suecia los más pesimistas. Se refuerza el resultado de que los hombres son más optimistas que las mujeres, que eso algunos autores también lo habían señalado, y también se observa en cohortes de edad muy avanzada de personas que han fallecido, pero aún así manifiestan a partir de los 85 años que tenían una expectativa de supervivencia muy elevada. Y eso es algo que nos ha llamado mucho la atención, el mantenimiento de esa expectativa de supervivencia que luego no se ha visto cumplida, pero no existía una decadencia o una depresión en ese sentido, y vamos a continuar por ese ámbito de la expectativa de vida. Muchas gracias por todos los comentarios. Eso esperamos, porque ha interesado mucho. Cristina, muchas gracias. Vamos a hacer un receso para el café. Volvemos en 10 minutos. En 10 minutos, a las 12:05, estaremos aquí con la siguiente ponencia, que estará protagonizada por la Universidad de Cantabria y comentada por Carmen Pérez desde Granada, Andalucía. Muchas gracias. Volvemos en 10 minutos. Gracias.